Bueno, pues fíjese que nos llamó la atención el día sábado, fuimos también convocados por el hermano de quien fuera pretenso a ocupar la candidatura a la presidencia municipal de Tapachula por Morena. Es decir, usted conoce o ha escuchado mucho el nombre de Freddy Hernández, ¿no? Perdón, Freddy Escobar Hernández. Bueno, Freddy Escobar, todo parece indicar que o está inscrito, está por inscribirse a la diputación local. Bueno, pues su hermano, Sandro Escobar, daba a conocer que siendo, pues, ya sabe usted, la militancia morenista, etcétera, etcétera, por el hermano, bueno, pues con su grupo de personas, iban adherirse a la campaña en su momento de César Amín. ¿Qué es lo que ocurrió? Vea usted. Y decidieron entre todos apoyar al licenciado César Amín, que trae un proyecto para un Tapachula seguro, ¿sí? Que tanto nos hace falta. Un Tapachula, la verdad que queremos salir a las calles como antes y regresar con la confianza de que no pasa nada en la casa y en la calle. Entonces, necesitamos, la verdad, la unidad, ¿verdad? La seguridad para nuestros hogares. Y hoy vemos que el licenciado César Amín tiene la confianza de nuestra casa, de nuestra familia. Por eso estamos reunidos para refrendar este apoyo hacia él, hacia su persona y al proyecto de seguridad que trae para Tapachula. Sí, estamos convencidos de que en cuanto la ley lo permita, ¿verdad? Vamos a empezar a caminar en las colonias con él, ¿verdad? Para seguir sumando amigos y sobre todo, ¿verdad? A la familia. Le doy el uso de la voz aquí al contador público, Natalí. Sí, mi nombre es Miguel Velázquez Natalí. No tenía el gusto de conocer al señor ¿cómo se llama este señor? Escobar, Sandro Escobar, ni a su grupo de personas, pero dicen que, pues, que tienen por ahí de 15 a 30 colonias, ¿no? No sé qué tan real sea esto, pero bueno, pues bienvenidos al grupo de César Amín. Repito, voy con la frase de hace un rato: no siempre las sumas apoyan, a veces restan, pero bueno, ahí vamos.